Siempre tenemos que estar construyendo relaciones de oro, relaciones sólidas, relaciones buenas, porque si no, la suerte te va a estar faltando. Créeme, hay una relación directa, ¿cierto? Una correlación directa entre la relación y la suerte, ¿no? Y te lo digo porque muchas veces, si no solucionamos el tema de llevarnos bien con otra gente, de que otra gente entienda cómo funcionamos, cómo actuamos, cómo queremos cooperar con ambos, eso nos puede jugar en contra. Déjame te cuento una historia. Necesito ir a Inglaterra. Tengo varias reuniones y llamé por teléfono, ni siquiera por teléfono, dejé un mensaje a una persona, un amigo en Inglaterra. Hey, che, voy a estar tal día, tal otro. Y yo quería más o menos coordinar esto. Bueno, inmediatamente tengo, me dice, no, quiero que estés acá, quiero que te quedes acá, tengo el auto, lo usar. O sea que inmediatamente yo llego y ya tengo, ¿no es cierto?, tengo el funcionamiento. Mirá, mi oficina es así, o sea que voy a poder estar trabajando desde allá, tengo internet, tengo todo, tengo la comodidad esa, no tengo que andar trabajando, qué sé yo, que el hotel, que esto, no, ya está. Dice, yo me tomo libre, pues tengo que ir a Liverpool, tenemos que ir a London, ¿no es cierto?, me tomo libre y lo hacemos juntos. O sea, fantástico, eso es las relaciones. ¿Y cuáles son los 10 puntos? Déjame que te diga 10 puntos fundamentales. Primero es, siempre, en toda relación, tenemos que tratar de comprender al otro, el otro punto, el punto de vista, para primero, ¿no es cierto? Una vez que yo comprenda, entonces después yo le doy mi propia agenda. Punto número uno, nunca nos olvidemos de eso. La gente que primero te comprende es la gente que más te atrae. Entonces, hagamos lo inverso. Mostremos que nosotros primero podemos entender al otro para que el otro, ¿no es cierto?, nos vea y lo atraigamos más. Eso primero. El segundo punto es, siempre tenemos que tratar de buscar un ambiente de integridad, ¿no es cierto?, siempre cumpliendo con lo prometido, ya sea pequeño, ya sea grande, pero es lo prometido. Lo prometido es prometido. No podemos juzgar qué tan grande obtiene esto. Lo prometido siempre debemos entregar, deliberar, ¿no es cierto? Trabajar en eso. Tercer punto es la parte de honestidad, sobre la honestidad, ¿no es cierto? Sobre lo que yo necesito. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces jugamos una pequeña manipulación de que yo necesito mucho más, de que yo necesito esto, lo otro, pero en realidad me conformo con tal. Hay que tratar de tener cuidado con eso. Si bien cuando estoy negociando por ahí es bueno pedir más, hay que tratar de tener cuidado. Debe haber una justificación por qué hice lo que hice, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué otro beneficio podemos entregar si nos dan eso. O sea que tenemos que tener una posibilidad de que no ser vistos como manipuladores, ¿no? Es importante siempre trabajar en esa parte. Ese es, ¿no es cierto?, el punto. El punto 4 es generar siempre un ambiente, ¿no?, amable, cortés, en toda relación que tengas, ¿no es cierto?, evitando estereotipos, evitando, ¿no es cierto?, tener que hablar mal o comentar mal sobre otra persona que no está acá. Porque la gente inteligente se da cuenta de que si vos y tú hablas mal de otra persona que no está acá, ellos se van a dar cuenta de que vos también hablas mal cuando ellos no están ahí presentes. Entonces eso separa la relación, es como que pone la relación como una distancia. Entonces no llegues a eso. Ten cuidado, no llegues a eso. Y acuérdate, todos los martes estamos en el Masterclass. Y quiero decirle a todo el mundo que por favor bajen esta hoja para prepararse, cuál es la mejor forma de prepararse para una negociación, ¿ah? Y con esos dos anuncios que quiero decirle, todos los martes estamos en el Masterclass, fantástico, y que bajen esta hoja para prepararse, vamos al quinto. El quinto es, no negocies por negociar, es claro, es lo peor. Siempre pensemos en un sincero ganar-ganar, no el ganar-ganar comercial, sino sincero. A mí me conviene, a vos te conviene. Que yo gane más de lo que
está bien, no hay ningún problema con eso. Pero que ambas partes ganen, ¿cierto? Y no negociar por negociar. No negociar para arruinar ¿viste? Porque hay mucha gente que arruina la relación. ¿Cómo la arruinan? Y porque están negociando continuamente por negociar. Y eso no sirve. Eso no ayuda. Eso no genera nada. Entonces, siempre tenés esa dimensión. Buscar ganar-ganar y que ambos puedan beneficiarse, ¿no? Eso va a ayudar siempre. El sexto punto es siempre debemos aclarar las expectativas que tenemos. Debe ser genuinas, deben tener valor. Pero yo tengo que aclarar, yo tengo que poder decir y que podamos discutir esas, ¿no es cierto? En forma de que yo no puedo pedirte algo que nunca te puso las expectativas. Sería como que estoy manipulando la relación. Si porque somos amigos o porque somos colegas, de golpe vos te enfrentas con algo que vos sabías que estabas enfrentándote, porque yo no fui claro. Entonces, busquemos, para obtener una relación de oro, busquemos siempre tratar de, en forma ordenada, honesta, sincera, tratar de poner las expectativas en la mesa, discutir las expectativas y tener la oportunidad de decirlas y también tener la oportunidad del feedback, ¿no es cierto? Porque alguien te va a decir, no, bueno, esas no son mis expectativas. Si vos le decís a una chica, sí, yo quiero ser tu novio, y ella dice, no, bueno, o a la inversa. Entonces tenemos que buscar eso. Es muy importante en toda buena relación. Acuérdense, son reglas de oro para construir una relación. Son las mejores y las únicas reglas de oro para construir. Lo demás, ¿cierto? Ustedes fíjense si cada una de estas anda, la relación va a ser intocable. El séptimo punto es la parte de lealtad. Para mí, lealtad es clave. La gente debe ser lealtad. Incluso, ustedes siempre me escucharon, incluso a la gente que no estaba presente. Recién les decía más o menos, pero siempre tenemos que demostrar esa integridad, ese compromiso, esa intención. En mi libro explico y comento mucho sobre eso, porque la gente, mientras más la gente entiende sobre la lealtad, el compromiso, ¿cierto? ¿Cómo ayudarnos? Buscarlo, para leerlo son 4 horas y media. Te va a servir muchísimo, fundamentalmente si participas de nuestros masterclass todos los martes. Te va a ayudar muchísimo. Está todo, esto lo que estoy hablando está en el libro. ¿Por qué? Porque son las nuevas formas que hoy en día estamos negociando. Hoy en día requiere ese conocimiento extra de cómo podemos no solo negociar por resultados, pero negociar para mantener una mejor relación, ¿no? Por eso es el título, Nunca temas negociar, justamente ayudando a que el miedo que podemos tener es tener un mal resultado o arruinar la relación, ¿no? Por eso estas 10 reglas de oro te van a ayudar a mantener eso y a construir eso. Hablamos del 7, vamos al 8, ¿no es cierto? El 8 es, ¿no es cierto? Siempre yo tengo que demostrar, ¿cierto? Que el ego mío está bajo control. Porque ayuda a que el otro se sienta más cómodo, que es, hay una sinceridad y una honestidad. Si a corto o a largo plazo el ego mío está controlado y yo puedo pedir disculpas, yo puedo hablar, yo puedo discutir, yo puedo entender, yo puedo ver. Todo ese tipo de cosas ayuda a que las cosas se muevan para adelante. Por eso siempre busca tener el ego, porque el ego puede ser tu mayor enemigo. Hay 2 páginas sobre el ego, como viste, es muy importante. Hay 2 páginas porque si bien el ego es útil para considerarte que podés llevar adelante la negociación, la autoestima y eso, hay que tenerlo bajo control, ¿no? O sea que es como un perro. El perro es muy bueno para que proteja tu casa, pero también tenerlo bajo control, porque si cualquier persona que pasa o que viene a tu casa lo muerde, no es tan divertido. Entonces eso está. Vamos al otro, vamos al 9. El 9 es, tenemos que dar y recibir comentarios genuinos. Tenemos que generar ese ambiente, generar esa relación donde podemos llegar a eso, donde podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, de tus puntos de vista, de mis puntos de vista, y cuáles son los puntos de vista ciegos que vos no estás viendo, yo no estoy viendo, pero en conjunto los podemos empezar a ver.
se dan esos, se dan mucho y tenemos que dar. ¿Cómo se da? Justo cuando damos y recibimos comentarios. Damos y recibimos feedback, ¿no? El feedback, muchas veces cuando lo des, háblale primero, da una introducción, da una... Mirá, yo quiero darte este feedback, pero primero de todo quiero decirte lo maravilloso, esto es lo muy, muy bueno que estamos en esto. O sea, haces un comentario y después, mirá, y sobre esto, lo quería comentarte tal cosa, que ayuda, o sea, siempre que sea genuino, pero que ayude a construir, no a destruir. Hay gente que cree que el feedback debe ser destructivo y no es así. No es así. Hay veces que tenemos que ser sinceros todo y hay veces que por ahí es bueno un golpecito, un golpe de sinceridad, pero siempre construyendo y siempre en un ambiente de que puedas ayudar a la otra persona a que sepa que lo estás diciendo con toda honestidad, ¿cierto? Y que estás poniendo algo grande en juego y que ambos pueden llegar a construir mejor. Y el último, ¿ustedes vieron ese pesado, esa gente que nunca se olvida de los errores y que siempre reflexiona y que siempre te molesta con eso? Bueno, no seas ese. Trata de buscar que, bueno, hay un error, bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. Obviamente que si hay un error porque esta persona te está persiguiendo o lo está haciendo a propósito para manipularte, es distinto. Ahí sí vamos a tener que negociar, vamos a tener que tener las red flag, ¿no? La bandera roja está abierta y tenemos que ver, porque lo que yo quiero es que no te saquen ventaja, porque hay mucha gente ventajista. Suena mal, es malo, no es lindo, sería lindo hablar todo de mariposa, pero la verdad es que hay muchos narcisistas dando vuelta. ¿Cierto? Y todos tenemos una parte de narcisista. El tema está en ahí el narcisista que lo único que hacen es destruir al otro. Por ahí nosotros somos egoístas, narcisistas en esto, pero estamos llevando progreso. Los ejecutivos, por ahí tienen algo de narcisista, pero están llevando progreso, están buscando, ¿cierto? Si entras o no entras para seguir adelante. Que está más o menos bien, pero lo que está mal es ese que está buscándote únicamente algo para destruir. Entonces, no te prendas en eso. Si alguna persona cometió error y lo corrige, bueno, sigamos, avancemos y no le demos tanta importancia que pueda perjudicar al otro a sentirse mal y a trabajar mal cuando la persona es una persona genuina y honesta. No tienes que tener la razón para llegar a un acuerdo. Cuidado con esto. Muchos negociadores, muchas negociaciones, creemos que tenemos que empujar para llegar a un acuerdo o que tenemos que tener la razón. Lo peor de todo es que tratamos de que el otro se dé cuenta que tengo la razón. Cuidado con eso, porque estás dañando la relación o estás haciendo que la otra persona no se sienta cómoda. Lo único que querés es que te diga, sí, tienes razón, hagamos las cosas. Pero bueno, ¿cuáles son las palabras que más nos gusta escuchar? ¿Te amo o no? No, esas son las palabras de tu hijo, de tu señora, de tu marido. Esas son. Pero bueno, en la negociación es, tenés razón. ¿Nos hace falta? A veces no. Alguien te puede decir, bueno, teniendo en cuenta esto, por el tema del dinero en un principio, todo, bueno, podríamos hacerlo. No hace falta que nos digan exactamente, tenés razón, no sé. Llegar al acuerdo es importante. Y tenemos acá en Estados Unidos se le dice save the face, ¿cierto? Salvarle la cara. Es tratar de no presionar a la persona de forma tal de que la persona no se sienta mal o no se sienta menos. Lo que nunca querés hacer es que alguien se siente humillado o humillada. Cuidado con eso. Eso, la humillación o el sentirse menos o el poner, puede generar y va a generar una energía en la otra persona que no es positiva para vos, no es positiva para tu empresa, para tus arreglos. Entonces, trata de llevarlo hacia adelante y salvarle la cara. O sea, hay cosas que no hace falta que la persona, si no, tenés razón. No hace falta, acuérdate, no hace falta que tengamos razón, ¿no es cierto?, para lograr un acuerdo. Podemos lograr el acuerdo aunque no nos estén diciendo que tenemos razón. Pero algo que te quiero decir, esta hoja de preparación está acá abajo. Es muy importante
esto que estoy hablando, tener una buena preparación, darte cuenta de cuáles son los puntos que vos valoras más, que vos querés llegar, cuáles son esos puntos, ¿para qué? Para lograr un mejor acuerdo. Por eso, te recomiendo, bajé esta hoja y conseguí el libro, Nunca temas negociar. Conseguí este libro. Este libro está en Amazon, está en todas partes del mundo, en cualquier Amazon lo vas a encontrar. Conseguilo. Y acá tenés más de 110 preguntas y te voy explicando cada una de estas partes. Además de que tenés un curso gratis. Una vez al mes nos estamos reuniendo, la gente que compró el libro, nos estamos reuniendo a discutir distintas cosas. Quiero además decirte esto. En primer lugar, no discutas ni critiques, ¿no es cierto?, una declaración incorrecta de la contraparte. Eso es uno de los grandes problemas porque cuando nos sentimos que queremos tener razón, ¿qué es lo que hacemos? No nos damos cuenta. Lo primero que hacemos es discutir o no, eso está incorrecto, eso no está bien. Y de nuevo estamos haciendo, no le estamos dejando que salve la cara, que por lo menos podemos hacer oído sordo y avanzar en eso. Avanzar, aunque no, que no, obviamente que no tiene que ser un elemento de transición, un elemento muy importante que después nos perjudique. Pero podemos hacer oído sordo, podemos avanzar en eso. Probar hacer un halago, tener razón en esto, lo veo desde tu punto de vista, puedo entender cómo ustedes lo ven así. Yo puedo decir cosas, pero bueno, para nosotros es de esta otra forma. Para un estado de ánimo correcto, no siempre alguien tiene que tener la culpa. ¿O no? ¿Vos consideras eso? ¿Consideras que siempre alguien tiene que tener la culpa? Porque si estás considerando eso antes de ir a la mesa de negociación, detenete y pensa. Hace falta que haya lo correcto o lo incorrecto. ¿O qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es lograr el acuerdo, que te aumenten el sueldo, comprar la casa al precio que vos querés, comprar el auto. O sea, tenemos que buscar, y es un gran error cuando un negociador pone demasiados objetivos ambiciosos. Un objetivo ambicioso es bárbaro, dos, bárbaro. Pero cuando pone demasiados objetivos ambiciosos y quiere, en vez de ir y obtener una buena negociación, lo que están buscando es colonizar, lo están buscando es arrasar, y ahí no te va. Ambas partes asumen que la otra persona ha hecho algo mal o a lo mejor no tan bien, pero avanza en eso, no nos quedemos, porque muchas veces hay gente que se traba en esto, no nos quedemos ir. Y hay algo que la desconfianza, puede haber una desconfianza inmediata. Estate tranquilo. Un buen CEO, un buen líder, es una persona que puede convivir momentos donde hay dos ideas que están opuestas. Esas dos ideas están opuestas, pero el buen líder es la persona que puede seguir manejando la empresa, puede seguir dirigiendo la negociación, dirigiendo el acuerdo, para que alguna de esas dos ideas va a llegar a un destino. Y se va a aclarar las cosas, va a decir, no, era esta la mejor idea, era esta la mejor forma. Entonces, hace preguntas tácticas para ir descubriendo, ¿cierto? Las partes que han cometido un error inocente, bárbaro, no hace falta exponerlos, ¿cierto? O no se dieron cuenta, o hay veces, muchas veces vos viste que no cometió el error de esa persona, pero lo cometió otra persona. Un tercero. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Vas a irte hacia el tercero? ¿Vas a irte hacia él que está defendiendo el tercero? O, por lo general, muchas veces pasa cuando hay una relación familiar dentro de las empresas donde el padre o la madre está tratando de cubrir al hijo, tratando de cubrir al sobrino, y entonces no quieren que se descargue una amenaza, una culpa, esto. Y bueno, y la verdad es que no tendría que preocuparnos. Lo más importante es que como buenos negociadores sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Trabajemos hacia ahí. Nos preparemos
prepárate siempre en toda negociación. Además, todos los martes nos estamos reuniendo acá para discutir distintos temas de Nunca Temas Negociar y de los mejores libros del mundo. Y nos ayuda mucho porque las relaciones humanas, tenemos que trabajar en relaciones humanas. Y vos fíjate, hay algo que discutíamos ayer que es importante y quiero que lo busques acá en YouTube, que es esa gente que busca conflicto por buscar conflicto. Son emprendedores del conflicto. Ellos se apasionan por el conflicto. O esa gente que cuando uno ve el conflicto, lo resuelve y es algo para crecer. Porque el conflicto es bueno. Y el conflicto es una industria que está creciendo. Y es bueno porque hay varias personas, tomamos distintas ideas y nos hace crecer, nos hace ver. Me hace un buen conflicto, me hace escucharte, hace que vos me escuches y que avancemos ambos. Pero high conflict, esa gente que está high, esa gente que vive únicamente del conflicto, que le gusta el conflicto por conflicto, cuidado con ellos. Y es una de las cosas que vemos. Y es muchas veces lo que pasa acá, que esta gente no puede llegar a acuerdos, o vos no podés llegar a un acuerdo, si no le decís, ¡ay, perdóname! Vos viste cuando estás negociando con un narcisista. Acá hay varios videos de narcisistas. Porque, bueno, hoy en día, de cada 10 personas, 2, ¿no es cierto?, te pueden tocar narcisistas. Y entonces debemos aprender a cómo trabajar con ellos, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a un lado? Hay algo que mi madre dice, ¿no es cierto? Vos podés llevar a un caballo al agua, pero vos no podés hacer que el caballo tome el agua, ¿o no? Podés llevar... Entonces, yo creo que el esfuerzo que tenemos que poner es en canalizar todo, pero hay momentos en que no vamos a poder y tampoco empujemos a la persona a que la persona se sienta incómoda y no sienta y se siente distante. Acuérdense que la empática historia persuasiva, uno de los mejores métodos de negociación, donde lo explico y hago referencia a otros métodos, el método de Wharton, el método del FBI, hago referencia y te muestro por qué, cuáles son las mejores partes de cada método. Lo que nos ayudan es a trabajar con empatía. Nos ayudan a trabajar con empatía, nos ayudan a no culpar a nadie, sino iniciar una cadena, iniciar un trabajo para llegar a resolver una disputa, para llegar a resolver algo que le interesa a todos y resolver la situación en vez de empeorarla, ¿no? Es bueno llevar al caballo, pero bueno, si no quiere tomar agua, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo te va a pasar. ¿Qué tenés que decir? ¿Qué cosas serían buenas que vos hagas? Pensá, ¿no es cierto?, cuando estás trabajando, si podemos, ¿cómo podemos ir más allá de este juego de echarnos la culpa? Avancemos en una solución, ¿te parece? ¿No es cierto? De echarnos la culpa. No estoy diciendo de que vos me eches la culpa. No, de echarnos la culpa. ¿Sabes qué? Tenés razón. Cometí un gran error. Te pido disculpas. Quiero disculparme y espero que me perdones. ¿Cómo continuamos? ¿No? ¿Cómo quieres proceder? ¿Qué te parece? Creo que no haya sido nada de culpa de nadie o especialmente, pero creo que todos cometimos un error, honestamente. Intentemos llegar al fondo, intentemos avanzar. Sí, podemos hablar estas cosas en claro con la contraparte para ayudar a que la contraparte se sienta que se reconoce que hubo algo, ¿no? Pero acuérdate, no nos hace falta tener la razón. Al otro tampoco le hace falta tener la razón. Yo puedo lograr un buen acuerdo o yo puedo lograr un excelente acuerdo. Los excelentes acuerdos se logran cuando hay algo más que el solo hecho, que solo el interés de que cerremos acá. Los mejores acuerdos se hacen cuando hay una relación. Cuando ellos ven que podemos construir una relación juntos. Estos tres elementos, la comunicación, la relación y los intereses, justamente es identificar la necesidad de la contraparte y ver el problema. La gente no negocia si no tiene problema. Yo puedo tener una necesidad, pero esa necesidad no me genera un problema. ¿Ustedes creen que yo voy a negociar? No voy a negociar. Lo más importante es, al principio, yo tengo que ser muy hábil. Identifiquemos qué es la necesidad del otro, veamos cuál es el problema, identifiquemos cuál es el dolor. Y estos tres elementos se van a hacer mucho más fácil. Yo quiero entender, ¿y cómo lo hago? Lo hago escuchando. Nunca se olviden,
Escuchen, cuando utilizamos empatía, estamos escuchando a la contraparte y hacemos que mi héroe, la contraparte, se dé cuenta de que estamos captando sus intenciones. Tengan presente que tenemos que captar a la contraparte. Tenemos que ayudar que la contraparte se sienta cómoda en la comunicación, en relación a los intereses. Cuando ellos están buscando los intereses, cuando nos están diciendo los intereses, ayúdenlos. Ayúdenlos a que hablen más con empatía. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos que valorar eso. Tenemos que valorar que la contraparte es la persona y siempre va a ser la persona más importante. Pero tus intereses, tu dinero, es lo que vos tenés que valorar. Vamos a tratar a la contraparte de forma que yo pueda interactuar, que yo pueda escuchar al otro. Comprendo es, veo mis intereses, veo los intereses de la contraparte, estoy preparado, tengo la hoja, busco buenas preguntas, todo. Bueno, vamos a planear. Vamos a planear la negociación. Vamos a planear qué va a ser para mí y qué va a ser para vos. Harvard le dice a esto, le dice opciones y la legitimidad, ¿o no? Las opciones son justamente lo que habla Harvard, dice, las opciones son cosas que no las podés confundir con las alternativas. Yo pongo las opciones, son el lubricante de la negociación, son como el aceite al motor, ¿no? Lubrica el motor. Pero bueno, vemos acá lo interesante de esto. Presten atención en esto. Las opciones son las cosas que ustedes van a compartir en la mesa. Las alternativas no. Si yo quiero que la negociación avance, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lubricar el motor de mi auto. Dejar que trabaje. Entonces traigo opciones. Traigo opciones, distintas opciones. El dilema del negociador es que cuando alguien nos estudia, cuando alguien nos conoce, nos puede usar. Siempre tenemos ese miedo. ¿A quién? Totalmente. Bastantes veces, totalmente. Cuando alguien sabe lo que vos querés y te expones. Por eso mismo, tenemos que trabajar y tenemos que siempre cubrir eso y ver hasta el momento en que yo sé de algo de él y estoy, la negociación se va a generar, voy a generar valor cuando ambos vamos conociendo y vamos de a poco dando. No es que yo vengo y quiero ganar, ganar, ganar y le digo, Carlos, quiero ganar, 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 así que te doy todo. Porque Carlos dice, ya tengo toda la información de Pablo, quiero esto, esto, esto y te voy a dar tal cosa. Ya está, me va a decir, él va a mandar la negociación. Por eso, uno de los grandes problemas de los negociadores es cuando tienen diarrea en la boca. Cuando van y dicen todo, todo, todo y no se dan cuenta el valor que tiene cuidar, ir despacio, decir lo que hay que decir, ayudar, siempre hacer un intercambio. Sí, siempre le doy, él me da, le doy. Si yo doy, pido. Si me piden, yo también pido. Esa dinámica es fundamental. La persona que está retraída, que no pide, no sirve para ser un buen negociador. Y esto se aprende. El negociador no se nace, se aprende. ¿Y qué se aprende? Y a pedir, a hablar, a pensar buenas preguntas, a hablar menos, ¿no es cierto? Preguntar más, prepararme, estudiar estratégicamente cómo lo voy a hacer, entender la radiografía de esto, entender este embudo, entender que siempre voy a ser partidario de cuidar la comunicación y la relación, no le voy a dañar, no le voy a decir, David, no te entiendo, no te entiendo, no quiero hablar con vos, no voy a decir esa soncera, soy mucho más inteligente que eso. Porque si yo me doy cuenta que mi contraparte es lo más importante, es la persona más importante a la cual yo estoy afectando y yo quiero afectar, ahí es donde yo tengo que descubrir que, bueno, no la puedo herir. ¿Para qué voy a herir eso? ¿Para qué voy a herir la comunicación? ¿Para qué voy a herir ese entendimiento con la contraparte? Busquen, piensen en eso. El mindset de todo negociador es clave para ir. ¿Para qué? Para poder entender esta parte. ¿Esta es la parte del regateo o no? Ustedes se dan cuenta, es la parte, porque toda negociación tiene un poco de regateo.
vamos a dar una opción, es legítima, cerramos o no cerramos, viene otra opción, es legítima, esta opción está satisfaciendo estos intereses. Bueno, bárbaro. Entonces, estamos en esa parte. Y es acá en planear, estamos planeando qué vamos a cerrar, cómo vamos a generar más valor entre ambos. La gran ventaja de la gente que utiliza la empática historia persuasiva es que están focalizados en el proceso. Te ayuda a focalizarte en el proceso y no en los resultados. La gente que se focaliza en el resultado pierde noción y le da ansiedad, le da miedos. La forma de no tener miedo es focalizarte en el resultado y avanzar. Entonces, estamos acá, lo tenemos claro, el compromiso, yo o hago el compromiso o me voy por la alternativa, que sería el cerrar. El cerrar es cuando yo le doy a la persona, mira, este es el resultado, esto es lo que vas a lograr, ¿qué va a esto? Yo le muestro el futuro. ¿Qué pasa si no hay arreglo? Es justamente la alternativa. Si no hay arreglo, muchas veces en mi libro yo te muestro tácticas y estrategias de cómo comentar esa parte. Es muy importante. Tenemos que aprender esa parte. Tenemos que saber cómo podemos decirle al otro, y bueno, pero esta es mi alternativa. Mirá, Jesús, si vos no querés hacer esto, a mí lo que más me convendría es tal cosa. Hay formas y formas, hay que tener cuidado, ¿no? Y vos, ustedes miren dónde lo hago. Lo hago al final. No lo estoy haciendo en el regateo. Ya entiendo algo, ya estoy cerrándolo a la persona. Tengo que trabajar en el cierre. Todos tenemos que trabajar en el cierre. Cerrar es muy bueno. Cerrar toda negociación, tenemos que hacerlo. Nos va a ayudar siempre. No confíen en esa gente que no cierra. No confíen. Hay que tomar decisiones y el poder está, ¿no es cierto?, en el compromiso, en la función, y tenemos que avanzar eso. El que, ¿no es cierto?, el que no trabaja, el que no busca eso, y va a estar errado. Va a estar errado. Estas cinco preguntas, estas cinco cuestiones te van a educar, te van a ayudar a ser efectivo en este tipo de negociaciones. Punto número uno es, vas a tener que agarrar una hoja en blanco y empezar a trabajar en la parte de arriba, intereses. ¿Cuáles son mis intereses? Tus intereses. Y empezar a analizar cuáles son tus intereses, claros y concisos. Analiza bien, intereses primarios, intereses secundarios. Es clave entender tus intereses. Tus intereses tenés que entenderlos y después acá vas a tener que trabajar en los intereses primarios y secundarios de la persona que te quiere reunir. Vos tenés que conocer bien qué es lo que está pasando y vas a suponer, pero esa suposición tiene que estar antes de sentarme a la mesa. Antes de ir a la mesa, tenés que trabajar en cuáles son los intereses de la contraparte, cómo está el adversario, qué está pasando, pero necesitas trabajar en eso. Alternativas, es el segundo punto. Yo quiero que analices qué alternativas tenés. Y ahí hay una gran diferencia. La alternativa no es la alternativa que yo pongo en la mesa. La que yo pongo en la mesa es la opción. La alternativa es algo que si yo estoy negociando con vos y vos sos mi enemigo, es algo que yo no te lo voy a decir. Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo, yo voy y realizo esto. Si yo quiero comprarte el auto y no puedo, bueno, voy y le compro el auto a alguien. Punto 3. Resultados posibles. ¿Cuáles son los resultados posibles? ¿Qué es lo que estás buscando de llegar? ¿Qué es lo que sería un ganar-ganar? ¿Por qué ganar-ganar? Porque para que ambas partes estén satisfechas y que se pueda llevar a cabo, que podamos tener una implementación. Entonces tenemos que analizar cuál es ese resultado posible. Y en cuanto uno tenga ese resultado posible, yo lo que quiero que vos hagas es que analices este resultado posible con la alternativa de la que estaba hablando. Entonces, vos preparaste esta hoja de alternativas tuyas, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando veas esta, en una hoja, todas las posibles, los posibles resultados, yo quiero que esos posibles resultados los compares con las alternativas. Si esto se da, ¿qué pasa? ¿Cómo se me daría con la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C? Porque cuando yo llego a los posibles resultados y veo las posibles cosas que puedo llegar, lo tengo que ir a comparar con estas alternativas. Si yo no lo comparo, ¿de qué me sirve? Yo necesito empezar a educarme, autoeducarme en esto. Punto 4 es el costo. ¿Cuáles son los costos que yo quiero analizar? Quiero que vos analices. Yo quiero que analices el costo del dinero. ¿Qué dinero voy a estar? Toda negociación cuesta dinero. Así que no me digas que no. ¿Qué
¿Qué dinero vas a estar? ¿Tenés asesores? ¿Tenés esto, lo otro? ¿Cuál es el costo de esta negociación? Tenés que empezar a hablar, tenés que empezar a conocer ese costo. El costo de la gente que utiliza, el costo tuyo, el desgaste, ¿no es cierto? Entonces, ese costo, el costo de oportunidad que hay en esto, que estás invirtiendo, el costo de oportunidad de las otras alternativas, de otras relaciones con gente que te va a servir. Porque obviamente con gente que no, que te está tratando de arruinar, no hay mucha relación a largo plazo que podamos hablar. Entonces, primero el costo. Segundo, el tiempo. ¿Qué tiempo? Estas negociaciones requieren más tiempo porque son un poco más complicadas y porque tenemos que rever muchas cosas, cosas que no creemos y tenemos que rechequear. Entonces, ¿qué tiempo vas a anotar? El tiempo, analizar el costo este que vas a tener en tiempo, y este costo, sumáselo a estos costos, sumáselo a las alternativas y decir, bueno, si yo tengo estas alternativas y estoy, me estoy ahorrando el costo, el dinero, me estoy ahorrando el tiempo, esta alternativa empieza a ser más atractiva. ¿Cómo hacer para negociar con este? Bueno, el problema no está en la mesa, el problema está antes. Si todo esto lo has repasado, lo has podido hablar con tu equipo, lo has podido hablar con otras personas que te asesoran, que te ayudan, cuando estés en la mesa se hace las cosas mucho más fácil y uno sabe hasta qué punto sigo, hasta qué punto no sigo. El tercero, ¿qué costo va a tener tu reputación? Porque vas a poner en juego, estás poniendo en juego tu reputación, estás negociando con alguien que te quiere arruinar, entonces vas a tener que estar muy alerta a todo esto. ¿Qué costo tiene eso? ¿Estás dispuesto a llevarlo a cabo, ¿no? ¿Qué costo tiene esa persona? Tengo que analizar, tengo que ver, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a trabajar con eso? Entonces, no se olviden, el precedente ese que estoy dando, si no soy claro, si no soy esto, porque si yo veo que el costo va a ser muy alto, ¿no es cierto? De un precedente voy a generar un precedente muy malo, de que estoy negociando con alguien que es totalmente desagradable para nosotros y no tendríamos que estar negociando. Por eso, los costos, costo del dinero, costo del tiempo, costo de tu reputación y el precedente. ¿Ah? El quinto es extremadamente poderoso. Yo quiero que vos analices seriamente si va a haber implementación, si se va a poder dar, si vas a confiar en que yo te doy, vos me das. ¿Se podrá llevar a cabo esta implementación? Mucha gente pierde mucho tiempo hasta que nos damos cuenta que la implementación no se lleva a cabo y hay que hacerle juicio. Y perdimos todo un montón de tiempo y ellos tomaron o ganaron tiempo que tendríamos que haber actuado, tendríamos que haberlo actuado de distinta forma. Entonces, no quiero que pierdas tiempo y que le des tiempo para que el otro se prepare más cuando no es necesario. Hay alguna forma. Va a haber que si vos me das esto, yo te doy esto. Va a haber alguna forma de encajar, algún leverage, algún apalancamiento que te va a dar la seguridad de que lo que se están comprometiendo lo van a cumplir. Pensá en eso. No vayamos tan rápido a que sí, obtenemos el ganar, bueno, pierdo un poco y creer que se va a implementar y después no se implementa. La implementación no es, hay razones. Entonces, poner una hoja, ¿cuáles son las razones por las cuales sí se va a implementar? ¿Y cuáles son las razones por las cuales tengo duda que esto se llegue a implementar? Conocelo ahora, entendelo ahora, porque, y si no, después te va a costar mucho. La peor negociación es la negociación que dicen, entre comillas, ganar, y cuando vamos a la implementación, no se implementa y hay que volver, hay que renegociar, hay que esto, lo otro, se pierde tiempo. Y siempre compara tu implementación, tu costo, los posibles resultados, compáralo con la alternativa. Para eso trabajaste con la alternativa, con tu alternativa, y compararlo con la alternativa de tu contraparte. Si hiciste una buena análisis de la alternativa de tu contraparte, va a ser mucho más fácil para vos darte cuenta si la implementación se va a poder llevar a cabo. Nuestras relaciones fallan porque ¿qué pasó? ¿Cuál fue? Nos preocupamos más por estar buscando cómo podemos culpar, cómo podemos ver quién tiene la razón,
que en realidad lo que realmente pasa y lo que nos puede unir en nuestras relaciones. Esto nos sucede también en negociación y es muy importante que nos demos cuenta que estar buscando quién tiene la culpa, ¿no es cierto? ¿Quién está equivocado? Eso es un callejón sin salidas. No te va a ayudar nunca a mejorar relaciones, a mejorar tus negociaciones, a mejorar tu influencia. ¿Por qué? Hacemos frente a tres situaciones y te voy a explicar en este video que te van a ayudar a ser una persona que comprende, que puedas poder tener una conversación más íntima, una conversación más profunda con tu socio, con tu pareja, con tus hijos, ¿no? Esto nos ayuda a darnos cuenta, ¿cierto? En la familia, en distintos lugares, cómo podemos ser mejores personas. Y hay veces que no nos damos cuenta, esto es el subconsciente, pero generamos un círculo de peleas y de enfrentamientos. Es como el método de Harvard, ¿viste? Que dice, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado y no estar en las posiciones, sino que tenemos que estar en los intereses. Bueno, te voy a mostrar cómo, porque, por ejemplo, una historia de dos personas que una persona hizo los gráficos, hizo todo un trabajo que había que hacerlo a último momento porque el jefe, pongámosle Mike, lo pidió en último momento. Dice, che, ¿me podés hacer esto? ¿Qué sé yo, Jerry? Entonces, Jerry va, lo hace, qué sé yo, y se lo da. Y después, ¿qué es lo que pasa? Después Jerry dice, no, esto está todo, Mike, está todo mal, yo no puedo presentar esto, lo otro. Y Jerry dice, escúchame una cosa, me lo pediste a último momento, me lo pediste esto, lo otro, es lo mejor que pude hacer, yo también tengo una vida. Entonces, esas cosas generan esos enfrentamientos, pero veamos por qué, y cuáles son esos tres puntos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, los tres puntos son la razón. ¿Quién tiene o no la razón? Eso nos va a poner en perspectiva y te voy a mostrar por qué. No ese quién tiene la razón. ¿Qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad o no? ¿No es cierto? ¿Qué quiso decir? El segundo punto que quiero que lo veamos. Si no podemos ver este video, lo vamos a ver en el próximo. Pero escucha esto porque te va a ayudar a darte cuenta a dónde cometemos esos errores. Y después, ¿quién tiene la culpa? ¿No? Que siempre buscamos. ¿No te has dado cuenta que muchas veces la gente quiere marcar quién tiene la culpa? Él tiene la culpa, él tiene la culpa. Entonces, vamos a ver. Discutamos acá el tema de la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Discutamos ese tema, ¿no? Que nos va a ayudar a realmente enfrentarnos. ¿Cuáles son las partes más importantes en una negociación? Y yo sé que esto te va a parecer difícil, pero está conmigo porque cuando vos veas estos puntos, te vas a dar cuenta y dices, pero claro, si a mí también me pasa. Y eso es lo que yo quiero y estoy buscando con este video. Que te des cuenta a dónde te pasa y a dónde no te pasa. ¿Por qué? Porque nuestro punto de vista a menudo no cuestionamos, ¿no es cierto?, esos momentos cruciales. ¿Pero en qué se basan? Se basan en esa conversación. En esa conversación donde yo siempre tengo, o siempre me siento que tengo razón y que el otro está equivocado. Entonces, es simplemente, la verdad es que no es así. Eso genera dolor en el otro y genera dolor en vos. Yo tengo la verdad, vos estás equivocado. Por ejemplo, tengo razón de que estás manejando demasiado rápido, ¿no? Entonces, duele. Al otro, cuando me escuche eso, duele. Tengo razón que tus comentarios en la noche de Navidad fueron inapropiados, ¿no? Duele. Le estoy haciendo doler a la otra persona. ¿Es lo que realmente quiero si quiero mantener una relación? Escucha este. El paciente tuvo una operación demasiado dolorosa para que le den tan poca medicina, ¿no? O sea, como estoy juzgando, estoy cosa. Pero estate atento porque yo vamos a ver cómo resolvemos esto. Tengo razón que el contratista me cobró demasiado. O te cobro demasiado, estoy juzgando y eso duele. Entonces, por ejemplo, el trabajo este que tiene, tengo razón que yo tendría que haberlo hecho bien cuando no le di nada de tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué parece? Todo esto parece imposible. Seguramente, ¿no es cierto? Alguien tiene razón, pero la verdad es que no. La razón, el punto de vista es que las conversaciones difíciles casi nunca se basan en el hecho de que alguien tiene razón o no, que alguien está correcto o no. Y créeme, vamos a ver por qué. Porque uno dice, bueno, pero no, es más la percepción de que estoy manejando rápido, la percepción de que me merezco un aumento. Tengo razón que me merezco un aumento. No, a lo mejor en la conversación que tengamos, a lo mejor yo me di cuenta que
¿Me merezco un aumento más grande del que pensé? ¿O a lo mejor me doy cuenta de que no, de que había otro? ¿Cuáles las bases por las cuales? Eso es lo bueno. En toda conversación, cuando yo quiero mantener la relación, tengo que tener cuenta, me tengo que dar cuenta de que si lo único que estoy buscando es pelear mi posición, ¿no es cierto? Voy a encontrar pelea. Acordate de esto, vamos, busquemos eso. Y esto se da en negociación, se da en la parte de la influencia. ¿Por qué? Porque el punto de la conversación, ¿no es cierto? El punto de la conversación no es obtener quién está bien o quién está mal, quién está correcto, quién no está mal. El punto se trata de ver percepciones. Percepciones, de ver interpretaciones, cómo interpreto yo que voy más rápido que esto, que lo, cómo interpreto eso. Y los valores, ¿no es cierto?, en conflicto. ¿Cuáles son esos valores que hay en conflicto? Porque la realidad es que la percepción es lo que está significando. No es lo que significa para ambos. Pensá en eso. No se trata de establecer un contrato, sino que el contrato sea algo significativo, ¿no es cierto? Y para que lo sigamos, ¿o no? No se trata de leer el libro más popular de cómo criar a un chico, sino se trata de cuál sería la forma para criar un chico, ¿no? Hay cosas. No se trata de lo que es verdad, de lo que se trata es que es importante, ¿no? Entonces, y hay gente que es verdad, esto es verdad, no, esto es verdad. Entonces, se engancha en esa pelea. Pero realmente la pelea está por acá. ¿Qué es importante y qué no es importante? En lo que decía de Mike y Jerry, esa disputa que hay, ¿no es cierto? Jerry lo hizo con toda la buena intención y logró hacer algo que sea en tiempo y forma. Pero para Mike no era algo que se podía presentar. Y ese ataque, ¿qué es lo que hace? Perjudica. A lo mejor si dice, oh, mira, valoro muchísimo lo que hiciste y en el poco tiempo que lo hiciste, te agradezco muchísimo. El tema es que, fíjate, esto, yo creo que no se lo podemos presentar a este cliente porque es un 40% de nuestro revenue, de nuestras ventas. Entonces, ¿cómo lo va a tomar? Decir, oh, mira, tenés razón, mira. Bueno, o sea, no hay más, él tiene razón, yo tengo razón. Y claro, porque él tiene razón de que ¿por qué lo pediste a último momento? ¿No es cierto? Y él tiene razón porque está mal. O sea que en eso, lo importante es que vos te des espacio. Fíjate en esto. Lo importante es que vos te des espacio para interpretar qué es lo que está pasando, para buscar, para explorar interpretaciones y para explorar juicios, ¿no? No que haga juicios, sino explorar cómo podemos ver. Por el contrario, de estar buscando quién tiene razón, él, ¿qué no? Eso es un callejón sin salida, como lo hablábamos. Eso nos lleva a que alguien quiere descubrir del otro quién está más equivocado y la verdad es mixta, ¿o no? Porque cada uno tiene, Mike tiene su razón, Jerry tiene razón, estoy manejando rápido o no, hay un montón de cosas. Lo que pasó, ese pasado, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Por qué estamos negociando algo que no nos hace falta? En gran parte, todas las conversaciones estas surgen así. Tenemos que ver, tenemos que alejarnos de que suponemos la verdad. Eso, alejarnos de que yo supongo la verdad, me va a cambiar mi propósito de demostrar quién tiene razón o no, ¿no es cierto? Y voy a buscar ¿qué? Voy a buscar la percepción, voy a ver las interpretaciones y veo valores que hay para ambos. ¿Cuáles son esos valores para ambos lados? Entonces, hagamos eso. No nos permitamos alejarnos del mensaje. No, busquemos trabajar, ¿no es cierto?, en hacer preguntas, explorar cuál es realmente la percepción del otro, qué es lo que pasó, cuál es la interpretación de cómo. Ofrece puntos de vista. No, este punto de vista, esto, el otro, ofrece perspectivas, ofrece interpretaciones, pero no ofrezca esto es verdad, esto es mentira, porque eso lleva a qué, a generar un círculo vicioso, ¿no es cierto? Y los hechos no son tan concretos como nosotros queremos que sean, ¿o no? Eso es algo verdad, es la verdad y tenemos que asumirlo. Para eso, para fortalecer mejores relaciones, yo te recomiendo mi libro, Nunca Temas Negociar. ¿Qué es lo que trabajo acá? En Nunca Temas Negociar trabajo muchísimo cómo debemos trabajar, cómo debemos investigar
lo que el otro quiere. ¿Cómo debo utilizar empatía para que ambos podamos trabajar, para que ambos podamos llegar a una propuesta que satisface a ambos? Y eso lo estamos buscando. Por eso, en este punto, que se enfrentan, ¿no es cierto? Estos distintos puntos, como quién tiene razón, qué quiso decir, por qué me culpa, ¿no es cierto? Para lograr mejores relaciones, tenemos que entender, tenemos que trabajar. Te recomiendo, busca el libro, está en Amazon, Nunca temas negociar, y te va a ayudar a empezar a ver qué es lo que es más significativo. Eso es lo que yo quiero buscar, qué es más significativo, qué debemos seguir y qué es importante para hacer. No busquemos pelear. Vamos ya mismo a ver otro video sobre empática historia persuasiva. Esta empática historia persuasiva te va a ayudar a entender y te va a ayudar a seguir este libro y a entender por qué lo que estamos diciendo tiene razón cuando nosotros queremos lograr mejores relaciones. Vamos ya mismo.